buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y 5 de skills, 5 de pierna mala. Sí, Neymar, por fin le tenemos en el canal. Pero si creéis que le hemos fichado por lo bueno que es o por las 5 skills y 5 de pierna mala, estáis equivocados. Le hemos fichado porque se ha pasado al club de los calvos. ¡Calvo! Con Neymar la gente duda muchísimo en qué posición meterle. De extremo izquierdo es el mejor extremo del juego, sin duda. Pero de MCO es Dios. Y en la última semana ha bajado 100.000 monedas, ahora está en las 700. Aún así, no es para todos los bolsillos. Y ahora vamos a ver un poco sus stats, luego reventaremos con él un poco por Rivals y al final os diré si merece la pena o no. Empezamos con el ritmo, que está bastante bien. Obviamente no es Adama, pero para ser MCO le sobra. Por ahora Neymar 1, Fiesta 0. Y su tiro... uf. Estaréis viendo en fondo algunas repeticiones y los tiros que hace desde fuera del área con calidad son de otra galaxia. Y encima, con las 5 de pierna mala, va a parecer ambidiestro. Pero Neymar, hombre, 2-0, ¿eh? Y ahora toca hablar sobre el regate. Sinceramente, después de haber estado meando a los rivales con él, no tengo nada que decir. El mejor regate de FIFA 20. Y encima, con 5 de skills. Y ojito porque 3-0. Y ahora vamos con una stats que si eres extremo, pues bueno, es importante, pero sin más. Pero si eres MCO es fundamental. Y sí, es el pase. Que aquí Neymar me ha sorprendido muchísimo. Yo pensaba que no iba a ser muy bueno dando pases, pero sí, el tío da buenos pases. Y oye Neymar, ¿qué es esto? Que ya vas 4-0, deja de arrasar. Pero en el físico viene su fallo. Le empujan un poco y ya lo mandan a los carnavales de Brasil. Así que golito de la fiesta y 4-1. Y bueno gente, aquí ha ganado Neymar, pero realmente todos sabemos quién gana siempre. Y ahora sí, vamos con los partidos. Vamos a ver a la primera víctima de Neymar. Bueno, ojo, tiene buen equipo, ¿eh? Tiene buen equipo. Eso sí, no sé... ¿por qué tiene a este tío puesto ahí de central? Con Neymar vas a sufrir, pero bien. Mira, Neymar, ahí está. Primer balón, ¿eh? Primer balón que toca. ¡Pum! ¡Ahí está! Primer balón, minuto 3 de partido. Cuando os digo que es Dios, es porque lo es. No os miento. Mirad, minuto 3 y hace esto. ¿A este ritmo que vamos a meter 10 goles con él en este partido o qué? Ahí está. Otra vez Neymar. Segunda bola que toca, ¿eh? Segunda bola que toca. Tira, tira. ¡Buah! ¡Qué parada, tío! Mira ahí en el medio. Mira ahí en el medio a Neymar. Y mirar el regate que puedes hacer con Neymar. Ahí está, eso es. Eso es, mirar el regate que podéis hacer con él solo pulsando dos botones. Es un regate exclusivo que tiene él. Pero bueno, esperar, esperar. Esperar. Es que... uf, ¡qué pasada, tío! ¡Qué pasada! ¡La ha fallado! ¡Pero igual no! Las que ha fallado, pero es que aún así, mirad la jugada que hemos hecho en un momento. ¡Vamos, Neymar! ¡Carga el fusil! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Qué golazo! Cuando os digo que es Dios, es porque lo es. Mirad lo que acaba de hacer. El central todavía está buscando su cadera. No han funcionado los frenos de la bici, ¿eh? El primer partido no ha estado mal, pero ¡no! ¿Qué hace este tío con Felipe Anderson de lateral izquierdo? Por cierto, un saludo a la Seta Chong. Y no cambia Felipe Anderson, le tiene ahí de lateral y no le cambia. Pues bueno, lo vamos a aprovechar, le explotamos. Ahí la tienes, Neymar, ¿la tienes? Sí, 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 sí. ¡Buah! ¡Qué parada, eh! Neymar en la frontal, Neymar en la frontal. Igual a peligro, otra parada, tío. Ederson, que no eres Casillas. Mirad, esta es la mítica que yo hacía con Neymar. Pillarla en el medio del campo, empezar a regatear. Mirad el pase, ahí arriba. No, el rebote, sí. Sí, nos lo llevamos. ¡Vamos! ¡Qué golazo! Ya sé que al final se ha ensuciado un poco ahí con el rebote, pero qué golazo. Normal que le dé el pause, normal. Y sí, después de este abuso, era normal que acabase tirando el cable. A ver qué equipo nos trae, pero Neymar no va haciendo muchos amigos por ahí. Ojito porque sus dos centrales son más lentos que mi abuela. No, tío, si es que le tienen miedo. Así no se puede grabar, macho. Me hubiese gustado que le vieseis más, pero los rivales le tienen miedo. Es verle en el campo y tiran del cable. Por cierto, esto había que hablarlo. Este finde le han sacado roja. Y sospechosamente la sanción coincide con los carnavales de Brasil. Estaba claro que la fiesta ganaba. No sé ni cómo he dudado. Pero venga, ahora toca ponerse en serio y decir si merece la pena o no. ¿En serio alguien ha pensado que no merece la pena el jugador más divertido
partido de FIFA 20. Las últimas dos semanas estaba bastante quemado con el juego, pues ha sido probarle y en dos días jugar 30 partidos de golpe. Me ha devuelto las ganas de FIFA 20. Gracias, Neymar. Eso sí, chavales, poneros las pilas porque hay que ahorrar. Y también cuidado con los penaltis. Puede que antes de que llegue al balón se os hayan ido los servidores. Y bueno, espero que hayáis disfrutado y os hayáis reído con el vídeo, que eso siempre es lo importante. Y nos vemos en un nuevo vídeo.